En este video te enseñaré a cómo descargar e instalar el modpack Boosted FPS para la versión 1.20.2 de Java, para Minecraft Premium y No Premium, un pack de mods súper útil que te aumentará los FPS en Minecraft al máximo. Quédate hasta el final del video porque también te enseño a cómo configurarlo para que vaya muchísimo mejor. Así que chicos, comenzamos con el tutorial. Para este tutorial vas a necesitar unas cuantas cositas, que todo lo encuentras abajo en la descripción. Este video estará dividido en tres partes. La primera parte para los usuarios Premium, la segunda parte para los usuarios no premium y la tercera parte donde te enseño a configurar el Boosted FPS para que te vaya muchísimo mejor. Para los usuarios premium vamos a utilizar un launcher que se llama CurseForge, que si no lo conoces, bueno, es un launcher el cual te permite instalar mods directamente de él. Así que para instalar el Boosted FPS va a ser muy útil. Y bueno, tiene opciones para Windows, para Mac y para Linux. Yo voy a descargarme obviamente el de Windows. Entonces te lo descargas con este botón de aquí y bueno, cuando ya lo instales y todo el tema, te saldrá este programita de aquí. Vamos a abrirlo. Y bueno, a ti como lo acabas de instalar, no te va a salir nada de esto, así que tú vas a tener que seleccionar Minecraft. Vas aquí a Browse y escribes aquí arriba Boosted FPS, tal cual. Le das al Enter y verás que lo primero que te sale es el Boosted FPS para Fabric. También tienes la versión para Forge, pero la verdad es que yo te recomiendo muchísimo más que utilices el de Fabric. Entonces entras aquí y luego vas a Ver y verás que aquí sale Boosted FPS de la 1.20.2, que literalmente salió el ahorita mismo en octubre, ¿no? Así que le vas a tener que dar al botoncito aquí para descargar y verás cómo se va descargando automáticamente. Cuando se haya descargado, lo vas a poder ver en el apartado de My Modpacks. Y bueno, te explico un poquito si no sabes cómo funciona CurseForge. CurseForge lo que hace es te crea un punto Minecraft aparte del punto Minecraft original. Y cada modpack que tú te descargues desde aquí te va a crear un punto Minecraft completamente nuevo, dedicado solo a ese modpack. Entonces, para tú abrir el punto Minecraft del modpack, vas a tener que darle clic derecho y vas a ir a Open Folder. Y aquí ya tienes el punto Minecraft. La verdad es que es súper fácil encontrarlo. Entonces le vamos a dar a Play y bueno, se va a iniciar el Minecraft. Tú en este caso vas a tener que iniciar sesión y todo el tema, pero bueno, yo como ya tengo la sesión iniciada, a mí simplemente me inicia y ya está. Y listo, ya luego de que lo hayas iniciado te saldrá tal que así el menú de Boosted FPS. Y bueno, ahora lo único que tienes que hacer es configurarlo para que te vaya muchísimo mejor. Así que si eres premium, sáltate hasta la parte de configuración para que veas cómo hacerlo correctamente. Pero si eres no premium, esta es tu parte del video. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que te descargues el Battle Launcher. Vas aquí y luego vas a descargar. Y bueno, aquí tienes las opciones para Linux, para Windows y para Mac. En mi caso yo voy a descargarme el de Windows. Así que le doy clic aquí y selecciono mi Windows, que en este caso es Windows 10. Y en todo caso tengas 32 bits o 64 bits, pues tú eliges el que sea, ¿no? Te va a salir esta parte tal que así. Lo que tú tienes que hacer es venir a este botón que dice Free Access with Ads. Y lo único que tienes que hacer es darle aquí a I'm Interested. Y listo, luego de que hayas estado un rato en la página, regresa, se te desbloqueará esto, el Free Access, y se te descargará automáticamente el Battle Launcher. Al darle doble clic te va a abrir esta ventanita. Entonces tú vas a aceptar e instalar el Battle Launcher. Yo no lo descargo porque ya lo tengo XD. Así que procederé a abrir el Battle Launcher. Y bueno, yo tengo el Battle Launcher así decorado, porque bueno, te deja decorar el launcher a tu gusto. Te deja ponerle un fondo y los colores así. Vamos a darle clic aquí en el botón de descargar y seleccionamos versión de Fabric. Y seleccionamos la versión 1.20.2, chicos. Porque así es, también el Battle Launcher nos deja instalar esta versión de Fabric, por lo que no necesitaremos el Fabric Installer. Pero en todo caso estés usando tú otro launcher que tú tengas, vas a tener que descargarte esta aplicación que dice Fabric Installer. La abrimos y te saldrá esta ventana de aquí. Entonces, a continuación vas a tener que seleccionar la versión de Minecraft 1.20.2 y el loader version vas a tener que ponerlo en 0.14.24 y le das a Install. Pero bueno, continuando con el Battle, le damos a descargar versión y bueno, ahí esperan a que se instale, ¿no? Y ojo chicos, este es un punto importante que casi me olvido mencionar. Me acabo de salir un error de Fabric, pero es porque yo ya tengo mods instalados dentro del Battle. En todo caso, si tú estás manejando Battle u otro launcher, vas a tener que sí o sí borrar los mods que tenías anteriormente, porque si no te saldrá algún error, ya que bueno, hay ciertos mods que no son compatibles. Como estos mods a mí no me afectan, yo los voy a eliminar, que estos son los mods que tenía en el Battle antes. Pero si a ti te sirven estos mods, tú solo muévelos de esa carpeta a otra y guárdalos. Y ahora que eliminé esos mods que estaban interfiriendo, ahora sí me va a abrir el Minecraft con normalidad. Y bueno, aquí podemos
podrás observar que ya se te instaló el Fabric, pero todavía no hemos terminado. Así que cierra este Minecraft y descárgate los mods que tienes abajo en la descripción, que son los mods del Boosted FPS que te aumentarán los FPS al máximo. Yo ya los tengo descargados aquí, entonces le das aquí a clic derecho y le das a extraer aquí y te saldrá esta carpeta de mods. Ahora tú, para ir al punto Minecraft o al punto Battle, el que estés usando, vas aquí al buscador y pones porcentaje app data porcentaje, le das al enter y aquí tienes las dos carpetas, punto Battle y punto Minecraft. Yo en mi caso será punto Battle. Me voy a la carpeta de mods y aquí tengo los mods que acabo de descargar. Entonces lo que voy a hacer va a ser copiarlos y pegarlos en la carpeta del Battle. Y listo, la verdad es que ya podría cerrar todo esto y voy a jugar y voy a iniciar la 1.20.2 con Fabric para que me carguen los mods ahora sí. Y listo, ya me abrió el Minecraft, así que vamos a ir a probar estos mods. Ahora viene la parte de la configuración y para esta parte voy a utilizar la versión que acabo de descargar desde CurseForge en la parte Premium. Porque, bueno, básicamente es porque me descarga un nuevo punto Minecraft y tengo todas las configuraciones por defecto. Y así puedo enseñarles mejor qué desactivar y qué activar, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que con unas modificaciones que hace el mismo modpack me va a unos 1000 FPS, bro. Y es porque si lo descargas desde CurseForge, pues te viene con una configuración ya bastante buena. Pero igualmente voy a enseñarles a cómo configurarlo para que se vea mejor, manteniendo los FPS al máximo. Así que vamos a ir a las opciones y luego vamos a ir a Video Settings. Y ahora, antes de nada, voy a modificarme el GUI Scale, porque si no me mareo mucho, bro. Y voy a poner esto así para que lo puedan ver muchísimo mejor. Ahora, el Render Distance, pues yo lo suelo poner entre 6 y 8, que son los mejores números para el Render Distance. Lo voy a dejar en 8 por esta vez. En Max Shadow Distance yo lo voy a poner en 0. Y en Simulation Distance vamos a dejarlo en 5. En Brightness vamos a ponerlo a tope. Y ahora, chicos, esto es muy importante. Aquí en VSync hay que ponerlo en off. Y luego en Max Frame Rate hay que subir la barrita al límite para que diga Unlimited. Esto es para que se les quite el límite de FPS. Que hay varias personas en los comentarios que me han dicho: ¡Nevi, me va a 60 FPS y no sube más! Ok, amigo, es porque tienes los FPS limitados. Y bueno, vamos a darle a Apply y vamos a seguir. Vamos al apartado de Quality y aquí en Gráficos vamos a ponerlo en Fast. Vamos a poner también el Weather en Fast y vamos a poner las hojas en Fast. Las partículas me gusta tenerla en todas, pero si quieres la mayor cantidad de FPS posibles, vas a dejarlo en mínimo. Luego en Entity Distance vamos a dejarlo en 50. Biome Blend vamos a dejarlo en 1. Entity Shadows vamos a desactivarlo. El Vignette vamos a desactivarlo también. El Distortion Effects vamos a dejarlo en 0. Yo te recomendaría cambiar el Fog Effects a 50. Y le vamos a dar a Apply y vamos al siguiente, que es Performance. Chunk Update Threads vas a dejarlo en Default. Y esto vas a dejarlo todo activado. Luego vamos al apartado de Advanced. Y esto vamos a dejarlo tal cual está. En Animations, chicos, ojo, chicos, esto es muy importante. Si ustedes quieren el mayor número de FPS, van a desactivar donde dice todos o all. Pero en mi caso yo lo voy a dejar activado porque a mí me gusta ver las animaciones. Al igual que las partículas, chicos, en el apartado de partículas, si quieren el mayor número de FPS posibles, van a desactivar todas. Pero yo voy a mantenerlas activadas porque a mí me gusta tenerlas activadas. Y en Details, pues lo mismo. Vamos a desactivar todos si es que quieren el mayor número de FPS posibles. Aquí en Render, chicos, la verdad es que yo les recomendaría no tocar nada, porque si no, su Minecraft se va a comenzar a ver un poquito más raro. Por ejemplo, esto de Item Frame. Esto es que no se rendericen los marcos de donde pones los items. Aquí si desactivas Armor Stand es que no se van a renderizar las Armor Stands. Entonces mejor dejarlo como está, la verdad. Aunque el Single Fog, la verdad es que yo lo pondría al máximo para desactivarlo, porque esto hace que se vea el Minecraft todo nublado y la verdad es que a nadie le gusta eso, amigo. Al menos a mí no me gusta. Así que le damos a Done y quitamos todo esto y vamos a ver que, chicos, efectivamente el Minecraft nos va de maravilla. Bueno, ahorita mismo yo estoy grabando, por lo que no van a ver el número real de FPS, pero con esto vas a ver que tu Minecraft va a ir muchísimo mejor y va, amigo, vas a ir volando en Minecraft. Así que muchas gracias por ver el video y no te olvides de ver este video que sale en pantalla ahorita mismo, porque sé que te va a encantar.